vamos. Basically, because I want love from all those people, but that's just the way it goes. Salimos. Sal. ¿Garrapando? Por favor. Ya hemos salido hasta ahora. Bueno, estamos yendo a recoger a Lego, que nos vamos a la ciudad de los muchachos. Pero creo que con ese nombre nos va a quedar muy claro lo que es. Es un orfanato, bueno, era un orfanato. Voy a leeros lo que he encontrado por internet, ¿vale? La ciudad de los muchachos, así le llamaban a este tipo de orfanatos en la época franquista, cuya idea fue sacada de la Alemania nazi y su objetivo era reeducar a los chavales que por suerte o desgracia acababan recluidos en estos centros, excluidos por la sociedad. Pero nosotros vamos a uno que hay aquí en Barcelona, también hay otro en Madrid y me imagino que en otros sitios del mundo también hay. Sé que está bastante en ruinas, sé que se quedó abandonado hace unos 30 años y más o menos dónde está. Pero está lejos, por eso vamos en coche. No, hay leyendas urbanas sobre este sitio, pero la que más destaca es que los curas pegaban o maltrataban a los niños que habían ahí dentro. La señora esa nos está mirando. ¿Qué? ¿Nos está mirando? La señora de atrás. Bueno, es lo que hay, porque eso es un geriátrico. Es un psiquiátrico, perdón. A ver, por aquí se tiene que poder entrar. Bueno, la primera cosa que nos han hecho ya es que al lado hay un psiquiátrico. Una chica en el psiquiátrico nos estaba mirando y vamos a subir por las escaleras y lo primero es, oye, que ahí no se puede entrar. Vamos a ver si podemos entrar por otro lado. Lo miramos rápido antes de que se dé cuenta nadie y nos vamos. Por mis cojones que entramos aquí. Por mis cojones. Esto es lo que era la entrada, lo único que la han humorizado. Pero ¿veis? Ayuntamiento, Barcelona, Beneficencia, Casa Puig. Vamos por aquí, ven. Estaba mirando. ¿Quién? Sigue mirando. Estamos entrando. Que sea lo que Dios quiera. Estoy buscando cámaras, pero yo dudo que haya. Tío, ¿dónde que pasa conectar algo aquí electrónico, tío? Tío, hay un morro de un coche, tío, mira. ¿Qué cojones, tío? Es como que el ambiente me da todo como un poquito de presión, ¿sabes, tío? Has traído el paraguas, ¿no? Eso sería la cocina, me imagino. Es que es una locura, porque hay como calles, ¿sabes? No hay nadie. Habrá que ir entrando en las casas y pasar lo menos posible por este pasillo. Porque se ve directamente. Se ve entre los árboles. He visto un coche entre los árboles. Por lo tanto, habría que intentar no llamar mucho la atención. Vale, vamos. Analizando que esto era un orfanato, esto no tengo ni idea qué podría ser. Podría ser un baño, ¿eh? Porque ahí hay una fuente, como si fuera un grifo. Oye, primero. Me mola mucho este sitio. Esto podría ser un, no sé, ¿qué podría ser esto?
una aula, porque aquí hacían clases, ¿eh? No como en el otro orfanato que fuimos, era solo de convivencia. Este orfanato era también como educativo, aquí educaban, así que esto podría ser perfectamente una clase. Hablo desde la ignorancia, de todas formas, pero por la magnitud y porque no hay ningún tipo de muebles, aunque probablemente los hayan roto todos, pero ahí hay como una pequeña tarima. Podría ser, ¿no? Sí. Vale. Voy hacia ahí. Ups. ¿Qué es esto? Qué raro esto. Aparte que está destruido el techo. Esto sí que está destruido. El techo se ha caído. Por eso está lleno de tochos en el suelo. Lo que decía, esto hace mucho tiempo que está abandonado. ¿Dónde hemos entrado y dónde no? Hemos entrado aquí, allá arriba, allá, y creo que ahora nos tocaría o algo de aquí o algo de más abajo. Cada vez que bajamos más abajo es un poco más peligroso. No peligroso de que nos caigamos en algún sitio, sino peligroso de que nos vean. Entramos ahí. Debería ser otra clase, seguro, porque esto tiene pinta de tarima y aquí debería estar la pizarra puesta. Esto simplemente es que sea grande para que puedan sentarse los niños en las mesas. ¿Qué hay hacia arriba? Aquí arriba está la piscina esa. Estas son las escaleras que hemos intentado subir al principio. Aquí arriba esto es la piscina. Porque hay un tanque de agua. Me he cagado, había como un pájaro atrapado entre las plantas. Y he empezado a hacer ruido. Me temo que para entrar en esta pedazo de casa tendríamos que estar más cerca del psiquiátrico, donde está la mujer que no nos puede ver aquí dentro. Ya ves. Llueve. No es suficiente tétrico ya el sitio como para que encima se ponga a llover, ¿sabes? Vamos a hacer un par de fotos aquí en la piscina. Así que las estaréis viendo ahora, si ha quedado alguna bien, en este momento. Bueno, pues que al final se ha puesto a llover bastante, ¿no? Sí. Y a 1.320 también se ve que está lloviendo, tío, porque llueve un montón. Tenemos que ir a un sitio tapado, ¿no? Sería más inteligente. No pasa nada. Me parece a mí. Vale, pues vamos. Esto me va a ser rápido, ¿eh? Derecha. Aquí, por aquí. Ahora lo entiendo. No se va a poder pasar por ahí, está tapiado. No sé si habrá otro sitio para poder entrar hacia ahí, pero creo que no.
Creo que lo veo imposible poder entrar a la que nos falta. Que nos falta ver la entrada, tío. Esto es la entrada. ¿Qué cojones? Sé que veis mucho ruido, pero no sé qué es eso. Ay. Aquí murió Vals, el politoxicómano. Nos vamos ya. Y esto pues para la miniatura. Ah, no hay nadie. Han venido los refuerzos, Lego. ¿Veis aquí como unas gárgolas y aquí hay como una casa enorme? Pues aquí vendremos otro día.